Somehow, um, during, the, during this uh, South American um, tour, uh, this same sort of a similar uh, subject regarding the guru and um, student and disciple, whatever, um, seems to have happened. entonces dice de alguna manera durante este tour de sudamérica, de sudamérica eh, este tema del guru y el discípulo o el alumno ha surgido. Um, basically those uh, who may have listened to previous teachings you will hear uh, some repeat uh, also. Y bueno, aquellos de ustedes que quizás hayan escuchado enseñanzas previas, quizás escuchen algunas cosas de nuevo, que se repitan. But, um, it is quite an Pero de hecho es un tema muy importante y considera que es bueno repetir este tema una y otra vez. Um, judging a philosophy or a system or a path based on behavior or manifestation of person and mixing person and the path.

la filosofía junto con la persona. y este es un problema fundamental que se establece desde el primer día que buda comenzó a enseñar. Mm. i believe that um, some outside people are listening also through uh, internet. is it? yeah. so for that benefit, i will speak kind of in a broader way. Y entonces entiende que hay personas que están escuchando las enseñanzas por internet, por lo tanto va a hablar en una manera mucho más amplia. Este tema, esta conversación no es algo nuevo. Um, even the Shakyamuni Buddha himself was scrutinized. Entonces dice, incluso el Buda Shakyamuni fue escrutinado con respecto a si era una persona perfecta o no. Por supuesto, quizás su camino o lo que enseñaba era perfecto, pero siempre se cuestionó si la persona era perfecta o no. And um, mm, there's a lot of degrees and levels of understanding this. For instance, um, if, you know, if you ask a Charvaka a Sharvakayana school, like a Theravadan, let's say. If you ask them whether Shakyamuni Buddha, Gautama Buddha, not Buddha, Shakya Muni Gautama, or Gautama Buddha. Because the Buddha is a it's a state, it's you know it's an altogether different thing. But Shakya means Shakya is a, a you know, Shakyamuni, Shakyamuni, like a family, like a Sanchez. ¿No? Sánchez. Entonces, por ejemplo, si preguntamos dentro de la escuela Theravada sobre Shakyamuni o Buda Gotama, Shakyamuni Gotama, porque Buda es un estado, pero Shakyamuni Gotama Buda, Shakya es un nombre de familia, como quien diría Sánchez. Whether Shakyamuni, whether he was a perfect being or not. They make very clear distinctions. For instance, they will say his body was a his body was a byproduct of karma. Therefore, his body is not perfect being. This is what they will say. Por ejemplo, se diría que Shakyamuni, si su cuerpo era el producto del karma, por lo tanto, no era un ser perfecto. He is. he is bound by birth and therefore he was bound by death and that body is um basically subject to condition therefore it is not a perfect object of refuge Ya que su cuerpo estaba sujeto a nacimiento y, por lo tanto, a muerte, su cuerpo estaba él estaba sujeto a acondicionamiento. Por lo tanto, no era perfecto eh, fuente de refugio he, por tener cuerpo. He aged, he got sick, um, stuff like this. Envejecía, se enfermaba, cosas así. Mm -hmm. so this is also and then there's also study of what we call nirvana and a pari nirvana y también hay estudios sobre nirvana para nirvana. Yeah. <coughs> few hundred years later uh, there was a great logician buddhist logician a great master called ding naga ding naga chokjilangpo Eh, unos 100 años después de Buda hubo un gran estudioso lógico llamado Gil And Y fue un gran estudioso de la lógica, ¿no? wrote a book called Kuntu, which is like a, uh, the essence of all the uh, Buddhist pramana. Uh, logic is maybe not the right word, but anyway, logic. Essence of all the quintessential sort of buddhist logic he wrote a book called cemacundu that in the end is the essence of the buddhist logic and it begins with word cemar jurban dollar pejepa temba dechetopla chatsalde which means um, i pay homage to cemar jurban dollar pejepa cemar jurba a valid basically a perfect being Y comienza diciendo, rindo homenaje a un ser perfecto, de la manera por supuesto que lo dijo Rinpoche. Rindo homenaje a un ser perfecto. Y ya que era un asceta y vivía en una cueva, escribió esto con tiza sobre el muro de su cueva. And um, you know he was just starting to write. Entonces comenzaba a escribir. And as ascetic, he goes out begging food. Y como salió a, a mendigar comida. And every time he goes out, when he comes back, the, uh, the, what he wrote is somebody has erased it. And every time he went out, when he comes back, and what he wrote is somebody has erased then one day he wrote a note saying if you have found something wrong with what i say then wait when i come back we can debate but if you are just playing a prank don't erase it because what i'm writing is going to benefit so many sentient beings Entonces, al salir un día dejó una nota y dijo, si lo que yo he escrito no te parece, espérame y podemos debatir al respecto, pero si solo estás jugando una broma, no lo borres porque lo que yo estoy escribiendo traerá mucho beneficio a muchos seres. One day when he returned, there was a, a great, well, Guess we can use the word Hindu, Hindu scholar, but you know, the word Hindu is invented by um, Abrahamic people. <laughs> Entonces, cuando volvió su cueva un día, se encontró con un gran erudito Hindu, pero dice, bueno, el tema, el, el, el concepto Hindu fue inventado por personas abrahamicas. I have to be, you know, I've been trying to be so careful. Or not to be too politically incorrect, but just doesn't help, can't help. Dice, mucho en, ser, en no ser políticamente incorrecto Yeah but anyway it's invented by people like um, Alexander the great you know people british they, they invented this word entonces fue, este término fue inventado por personas importantes británicas etc. There is no such thing as hindu Hinduism. there is no, Pero no, hay tal cosa como no hay. but anyway for the sake of our conversation let's call him a hindu scholar hindú and he was there and he said well i have a disagreement i, I understand there's a valid cognition uh, you know the perfect path etc etc but You have asserted that there is a perfect being. Y él le dijo: Bueno, yo puedo concordar que hay un camino perfecto, puedo tener ese entendimiento, pero tú estás estableciendo que hay un ser perfecto. And anyway, so they began y comenzó el debate. Well, the story, since it's coming from the Buddhists, what else will you hear? But Ding Naga won the debate again and again. and the yogi or the pandit he, he got so annoyed anyway he got so annoyed he produced fire from his mouth and basically burned the cave and all the belongings of Dignaga. Ah, y este produjo fuego de su boca y básicamente quemó todas las pertenencias dentro de la cueva. Must be very depressed. Y este ser se se deprimió. He thought if I can't benefit one sentient being through reasoning and logic, how can I benefit all sentient beings? Dice, si no puedo beneficiar siquiera a un ser sintiente a través de la lógica, el debate, ¿cómo voy a beneficiar a tantos seres sintientes? Todo. Y se dijo a sí mismo, no, simplemente no voy a ir por el camino Mahayana, es demasiado. Esto de beneficiar a todos los seres sintientes es demasiado. Entonces dice: Tiraré este pedazo de tiza al cielo, hacia arriba, y cuando caiga, dejaré los votos de Bodhisattva. Bueno, la historia dice que el choc nunca cayó y la historia cuenta que la tiza nunca cayó y por supuesto él se preguntó por qué There, up in the sky, is Manjushri, y ahí arriba en el cielo estaba Manjushri sosteniendo la tiza you y luego él dijo, ¿cómo puedes dar up bodhisattva vows solo porque estás enojado por una persona? deberías escribir este libro porque va a beneficiar a tantas personas y lo que le dijo es, ¿cómo puede dejar el camino del bodhisattva por estar irritado con tan solo una persona? Debes escribir este libro porque traerá tanto beneficio a tantos seres sintientes. Y nos cuenta esta historia porque siempre hay una lucha con respecto a un ser perfecto. Um, Now, this is a really big subject, so, and uh, I, have, I never have a good—I um, don't have this good habit of putting it in order, so it's going to go everywhere. So bear this, bear this. Entonces dice este es un tema tan importante, pero no tengo el hábito de poner las cosas en orden, así que nos advierte que esto va a ser muy expansivo, va a ir por todos lados. Okay. Now. <coughs> mm. Even on the most fundamental practice situation, Buddhism has something called, you know, object of refuge. Okay. Maybe many Sharvakayana people will say, out of this, okay, first of all, Within this object of refuge, there is no one person. It's the Buddha, Dharma, and the Sangha, which is the. Yeah. There so, is Buddha, Dharma, and Sangha. Well, I guess you, if you count Buddha as the person, then you can say there is a person there. y bueno supone que si contamos a buda como un ser o una persona habría una persona mm. How should I put this now? ok let's talk a little bit about refuge just so that you understand entonces vamos a hablar un poco sobre refugio para que se entienda. En relación a un ser perfecto. ¿vale? Si, refugio. Cuando tomamos refugio, tiene que haber una causa que nos, que nos invita a tomar refugio. Por ejemplo, no queremos mojarnos en la lluvia y nos refugiamos bajo un paraguas. Entonces, nos da miedo quemarnos bajo el sol y nos refugiamos en, 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 en bronceador, ¿no? o, o protector solar. Okay.

it is it is possible that if you go to places like thailand or cambodia or bhutan there are farmers whose only fear is rain may not fall or rain too much rain or stuff like this so they pray to the buddha please have a rain you know things like this Porque puede que viajemos a un lugar como Tailandia, Cambodia, Bhutan, donde el miedo sea básicamente si llueve o no llueve. Y las personas aquí rezarán al Buda, por favor, Buda, que venga la lluvia o que amaine. Pero esta es la naturaleza humana, siempre buscando, anhelando una solución. Now, Buddhism will not necessarily blatantly discourage that. Okay, but what the Buddhist might want you to have is a more sophisticated fear. The fear of no rain, you know, no, you know, that's like a, that's like a very, it's, um, it's a very, what do you call it? Uh, For instance, like fear of death, you pray to Buddha, because you are afraid of death. But you know Buddha himself said, "Those all who are born, they must die." You understand. So So when you pray to the Buddha who has said that, you will die." Uh, praying to him. Entonces, dentro del budismo se espera que tengamos miedos un poco más sofisticados, porque que llueva, que no llueva, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el miedo a la muerte. Entonces, como en nuestra naturaleza humana rezamos al Buda, al Buda quien dijo, todo ser que nace debe morir o morirá. Entonces rezarle al Buda que dijo eso, que por favor viva para siempre, es un poco sin sentido, pero es nuestra naturaleza humana. Yeah. Let's call it fear of suffering. Entonces lo vamos a llamar miedo a sufrir. Yeah. That's like a really low class fear. Este es un miedo así bien baja clase, así bien básico. No. Then what we do is we, we try to teach people to have a more sophisticated fear. <coughs> um, well, fear of suffering is fine, but we should be afraid of fear to, fear to the cause of the suffering. Y entonces, bueno, está bien tenerle miedo al sufrimiento, pero quizás deberíamos tenerle miedo a las causas del sufrimiento. You know, so 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 see, y entonces así nos van guiando para tener miedo un poco más sofisticado. So there are you know, people some people take refuge to Buddha, Dharma and the Sangha just because they don't want to be in the samsara. Y entonces, por ejemplo, hay aquellos que toman refugio en Buda, Dharma y Sangha solo para no estar en Samsara. Quieren salir de aquí. Quieren ir al nirvana como sea. Y sí, eso ya es un miedo más elevado, miedo del de Samsara. Creo not only fear of suffering but fear of samsara ya no es solo el miedo al sufrir sino el miedo al samsara many great kayupa masters said people nobody wants to suffer but most of the people don't want to abandon uh, samsara y muchos maestros kayupa han dicho la mayoría de las personas nadie quiere sufrir pero no todos quieren dejar el samsara Then more higher fear now. Y ahora elevamos el nivel del miedo. This clinging to the self, cherishing the self, this is not a good thing. This is very scary. El aferrarse al yo, el apreciar tanto el yo, esto es, da mucho miedo. Yeah. ¿Sí? So when you don't cling when we, when we are afraid of cherishing to the self, automatically we are talking about compassion.: Entonces cuando desarrollamos el miedo, a sobrevalorar el yo, entonces estamos hablando.: de compasión. I'm using all these words like compassion very reluctantly, because I don't know other words. Y entonces muy reticente a usar estas palabras como compasión, pero las utiliza, ¿no? de una causa más sofisticada que nos incita a tomar refugio es la compasión. Y entonces ya una causa aún más sofisticada que nos incita a tomar refugio es la compasión. Entonces, Very much emphasis in teachings such as the y esto es el énfasis que se hace en las enseñanzas, por ejemplo, del Mahayana. Y ahora hay un miedo aún más sofisticado. El miedo to a todo tipo de dualidad. A todo tipo de percepción impura. Fear is taught more in the Vajrayana. Okay, so now as you can see, what triggers you to take refuge to somebody, someone or something, because there are different degrees and different levels, therefore the whole sort of practice of refuge also. becomes different. A slightly, yeah, quite, quite a big Y entonces podemos ver que el tomar refugio en alguien, en algo, ¿no? Eh, tiene que ver también con los grados de miedo. Entonces, aquí empieza a variar. And because of that. See, when we talk about taking refuge, we are also talking about an object to which you take refuge. Porque cuando hablamos de tomar refugio, también estamos hablando de un objeto al cual, hacia el cual tomamos refugio. Y el objeto de refugio tiene que no eh, engañarnos. Eso debe ser así. No puede engañarnos. If there's a rain, are you afraid of getting wet? You can't use a Porque si llueve y temo mojarme, no puedo usar un dibujo de un paraguas o una pintura de un paraguas. Eso va a ser un desastre. Debemos tener un paraguas. Okay, so the non deceiving aspect, that quality is so important. <coughs> um, if, you, if When you are taking refuge, that object of refuge has to have at least that. Entonces, cuando tomamos refugio, nuestro objeto de refugio debe tener al menos ese aspecto, ese aspecto de no engañar. Okay. Now let's apply this on the dharma. Entonces, ahora si aplicamos esto al Dharma. Porque, bueno, el Dharma puede tener muchos significados, pero el más importante de esto es la verdad. The truth is that this is strawberry. La verdad por ejemplo, que esto es una frutilla. And me thinking this is strawberry, and if I eat this, I will not be disappointed.: y el que yo piense que esto una If I think this is strawberry and eat, then I'll be disappointed. Si yo pienso que esto es una frutilla y luego la como o lo como, eh, eh, por cierto estaré decepcionado. No que no me gusten las nueces. Porque está, el objetivo era la frutilla, pero lo que, lo que, lo que logramos fue nuez. So, now, dharma. Entonces ahora el Dharma En el Dharma hay toda esta verdad Por ejemplo, todo aquello que es compuesto es impermanente. Eso no nos va a engañar eso no nos va a desilusionar always like this. Porque siempre ha sido así. Incluso antes, enseñado, Incluso antes que el Buda haya enseñado todas las cosas compuestas son impermanentes, ya todas las cosas compuestas eran impermanentes. Dos mil años después, aún es igual. Es o, lo mismo. Santiago, Buenos Aires, in Kathmandu, same. Todas las cosas compuestas son impermanentes en Santiago, Buenos Aires, Katmandú. Todo por igual. You, I accept Y puedo aceptar eso. Acepto eso. Yes, sometimes I forget. Habitually I forget. Y sí, a veces, habitualmente, lo olvido. Por ejemplo, ya you know, estoy haciendo planes para el año 2020. Nunca pensando, ¿quién sabe lo que ocurrirá? ¿Mi vida próxima o.? ¿Quién sabe?

acepto esto de todo corazón And this is what we call, I take to y esto es lo que llamamos yo tomo refugio en el dharma okay so that's fairly easy to understand. entonces eso es relativamente fácil de entender pero volvemos <coughs> a la persona este ser perfecto Okay, then you may say, okay, yeah, you can trust this fact that everything is impermanent, everything is emptiness, blah, 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 blah all that. I, I understand that you, you, you have a total conviction towards this, but why? Why do you have to take refuge to the Buddha? Now, this is the question, isn't it, here? Entonces sí, puedo aceptar el hecho que las cosas son impermanentes, la vacuidad, bla, 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 todo eso. Eso puedo tener convicción de que eso es así. Pero ¿por qué tengo que tomar refugio en el Buda? Ahí está la pregunta. A un nivel muy fundamental como un profesor, como un maestro. Como quien me muestra. I'm sure there are some people here who claim themselves atheists, who don't believe in you know, who don't believe in a somebody, you understand.: I'm sorry, it doesn't exist. Y dice, Lo lamento, no existe. You are a sucker of somebody, no matter what you think. No importa que lo que pensemos es, es, estamos ligados a alguien. Oh, yeah, probably you will change it from today, sucking somebody today to tomorrow, you know. But doesn't, nevertheless, we, you know, probably the only time that you are. Not, you know, gullible. It's probably when you were one year, one day old. Maybe one day old. But even that, not sure. Because as a Buddhist, we believe in the past life. Ah, one day old had things coming from the past life. entonces dice quizás esto cambie no pero siempre somos crédulos de alguna manera quizás el único momento donde no somos crédulos es cuando tenemos un día pero incluso si tenemos un día dentro del budismo se cree en vidas pasadas entonces incluso si tenemos un día tenemos mucho que llevamos con nosotros de esa vida pasada you know, <coughs> I'm sure there are people who y dice, por supuesto, hay aquellos que están tan inspirados y conmovidos por alguien llamado Padma Sambhava. So y hay otras right? que están che tan conmovidos por Che Guevara. Or, I don't know, I don't know, some, I don't know, Nietzsche. Oh, Nietzsche Or, Nietzsche, for example. Or, we are always, we always look up to, get inspired, admired, fall for to a leader, a teacher telling you something. es porque siempre vamos a mirar hacia alguien, ser inspirados por alguien, admirar a alguien, caer por alguien, hacia un líder, hacia un maestro, alguien que nos muestra algo. Okay. So this is on the most fundamental level why we take refuge to the Buddha as a teacher, as a someone who gives you inspiration, someone who who you really want to become like this person. Y entonces a un nivel muy fundamental tomamos refugio en el Buda como a un maestro, como a un, alguien que nos inspira, quizás alguien a quien queremos emular, llegar a ser como él. I stress this on a very general level because if you want to be more and more if you want to go deeper, then Buddha is not actually just a person. Y entonces nos remarca esto a un nivel muy general, porque si queremos profundizar, Buda no es tan solo una persona. Y la sangha, ¿por qué tomamos refugio en la sangha? Again, I'm on a very level. Y de nuevo está hablando sobre, a un nivel muy general. You know, it's you, know, if you are a follower of a che guevara y bueno porque si somos seguidores del che guevara siempre es grato compartir con personas que usan poleras con la imagen de che guevara qué sé yo otros seguidores no like this uh, you know human beings we like to what do you call it click clicking right click we like to club club you know we want to go into the club, Entonces, bueno, club. it confirms certain things that you have already confirmed and It also inspires you and maybe learn more about you know revolution and stuff like this Y entonces compartir con el club me inspira a aprender más, qué sé yo, sobre la revolución y cosas así. Como realmente irnos, elevarnos con este tema, irnos en la volada. Y, no sé, poner un peso ahí. Y poniendo este peso, siento que estoy participando ahí. En la humanidad, en la tierra, qué sé yo, es así como nos comportamos los seres humanos. Okay, so all this what I've just told you is a sort of a background to what we are going to discuss. Y entonces todo esto que nos ha relatado es así como como el escenario de lo que vamos a discutir. What is it? Being savvy. Entonces el tema es ser sensato. Savvy. What was our.? Savvy. Yeah. Sí. Si, e intelligente. Astuto. What's the title? Being Islam? savvy following the Guru. Yes. Being savvy following the Guru. Astuto, sensato, intelligente. Okay. Before I go on and talk all sorts of things, I will give you one very practical. practical. Y entonces antes de comenzar y hablar mucho al respecto, nos va a compartir un dato práctico, un, un consejo práctico que fue el mismo Buda que lo dijo. Okay? how how to be savvy with the guru? Okay, Ananda, ask Buddha. Entonces, cómo ser astuto o inteligente o sensato con el guru. Ananda le preguntó al Buda. Buddha said, don't stay too long. Buda le dijo, no permanezcas mucho tiempo. Don't stay too long and too close. Don't stay too long and too close all the time. No te quedes ni mucho tiempo ni tan cerca todo el tiempo. You know. Guru may be a perfect being. Guru puede que sea un ser perfecto pero si yo no lo soy siempre voy a percibir alguna imperfección entonces la mayor parte del tiempo mantengamos una pequeña una distancia y este es un dato un consejo muy importante que el mismo buda lo dio Yeah, that's it. Basically, finished. básicamente Terminamos. <laughs> <laughs> Nobody goes. <laughs> okay. Um. I'm sure if not here elsewhere people are expecting me to say something about guru uh, when i say guru we are talking about not the general guru but the guru within the context of tibetan vajrayana stuff diga algo dentro Vajrayana eh, tibetano. Because I think the guru, this is, this is what happens, you know, the, the, transition of, you know, because actually the word guru is gotten, it's really not exclusive Vajrayana before. It just means teacher. Y dice hay una transición en el término de gurú, pero gurú no es exclusivo al vajrayana, básicamente significa maestro. Pero todo este tema sobre devoción al gurú, este Pure perception. Percepción pura. All that is is a tantric stuff, and I think this is what many people want to hear. Todo eso tiene que ver con el, con el camino tántrico y cree que esto es lo que las personas quieren escuchar, sobre lo que quieren saber. Y hay una buena razón, una razón muy válida que las personas quieran entender esto, escuchar sobre esto. You know, so gurus, uh, misbehaving, basically. Porque han habido muchos que tales llamados gurús que no se han comportado de la mejor manera. Um, this is nothing new, by the way. It has always been there. Y esto es otra cosa que no es nuevo. Siempre ha estado ahí. Mm. Maybe it feels like it's new just because we have more access to such events and news, and I don't know. Quizás parezca como algo novedoso porque tengamos más acceso a estas noticias, a saber estas cosas. And it's really good to talk about it. Y es muy bueno hablar sobre esto. That's probably one thing we can we can apply. In you uh, apply, uh, you know we are talking about this, how to be savvy to be with the guru. One of the maybe tool to be savvy is talk about these things. Entonces, es algo que realmente podemos aplicar. Si estamos hablando el tema de ser sensato o inteligente o astuto, ser sensato es hablar de estos temas, poder hablar de esto. And I talked, I said this briefly, no, I said this in uh, Sao Paulo, but maybe just briefly. Y ya hablé de esto um, introduction of Buddhism in general, and especially Vajrayana Buddhism okay. to the Western world or like South America, is... Porque la introducción al budismo, al budismo y particularmente el budismo vajrayana en el mundo occidental, por ejemplo aquí en Sudamérica, es distinto a la introducción al budismo en China, Tíbet. Mm. it's really interesting to sort of contemplate on this. Y es muy interesante contemplar sobre esto. Uh, you can sort of say that buddhism have never really been interested. not just buddhism, almost all the eastern sort of like uh, confucianism, taoism, so-called hinduism, they don't have this thing about going out there, elsewhere, and teach your god and the path this is what you should do and this is the way to do you know sort of the conversion i don't know what do you call it re-education exporting your value it is not really in the nature of many of the uh, what do you call it uh, eastern thoughts and el budismo o como como filosofía oriental o el confusiónismo, el daoísmo o el tal llamado hinduismo, no tienen este aspecto de salir y como proletarizar, enseñar, decir, este es el camino, así se hace, de esta manera, convertir a otro, eh, exponer, exportar ¿no? sus pensamientos o su filosofía. Esto no es un aspecto típico de la filosofía de Oriente. ¿Has... don't think there was some buddhist during the i don't know 8th century 9th century even up to today i mean uh, uh, as recently you know the buddhist would go somewhere to you know bring buddhism to somewhere in the amazon or whatever Porque no ni en el ni en el siglo ocho ni en el siglo nueve ni siquiera recientemente, ¿no? Se sabe de que el budismo vaya hacia un lugar como el Amazonas para llevar como la verdad del budismo. You know, like the Mongols, I think, you know, they were invaders. You know, they 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 come all the way up to some parts of the Europe, but they they were more interested in looting and raping and killing and then. Incluso los mongoles que llegaron hasta partes de Europa, su interés más que nada era eh, entrar, conquistar, robar, matar. Eh, y no, no cree que estaban interesados en sentarse ahí y explicar su filosofía y construir templos. No cree que este era su interés. These these are important. These are all important things to contemplate. Y todas estas son cosas importantes que So a Chilean, I don't know who whoever was the first Chilean Buddhist or a Buddhist community. I don't know. Actually, the history of Buddhism of Chile. I don't know. Y, y por ejemplo en Chile él no conoce la historia del budismo en Chile. ¿Quién fue el primer I think like Australia, the first ever Buddhism in Australia was, is I think somewhere around the 1800s. Si sabe, por ejemplo, que en Australia, el primer budista australiano fue alrededor del 1800. The, when the Chinese came to Australia, you know, as an immigrant looking for a job, whatever, I think they brought something like a Kuan Yin So you can sort of say. For example, when the Chinese arrived in Australia looking for work as immigrants, perhaps brought a So I don't know so much about South America, but definitely in the West, if you look, the way the Western people come to Buddhism is so romantic to me. It's so touching and it's beautiful to me. This is very, very to me. It's like a, so much a mixture of feeling for me. It's like. wow you know these guys really want to know and we did not really help them as much you know we should have done much more Y dice para él, es muy conmovedor cómo las personas en Sudamérica, de Occidente o aquí en Sudamérica, llegan al budismo. Le parece tan romántico, tan conmovedor, tan precioso, que lo llena de emociones mezcladas. Dice como que se maravilla con ese anhelo, ese deseo de conocer el budismo. Y siente que quizás no han ayudado lo suficiente, no han entregado lo que realmente quieren tener, conocer. When some Westerners first went to Tibet, the Tibetans were like who is this yellow hair, blue eye, this is like some demon, some monster, barbaric, we need to kick them out as soon as possible, because, you know, they will stain and defile and obscure our land. This was the adjective. Porque la actitud cuando llegó el primer occidental al Tíbet fue ¿Quién es este ser de pelo claro, ojos azules? Esto parece más bien un demonio, un ser barbarico, un monstruo que va a teñir o macular nuestra, nuestra cultura, eh, va a oscurecer nuestro lugar, nuestro país. Así que tenemos que sacarlo de aquí lo antes posible. Esta era la actitud. Okay. So the way the Western people come to Buddhism, very haphazard. Y en cambio, la manera en que los occidentales llegan al budismo es tan por azar que esto realmente muestra eh, la huella del karma, ¿no? sea a través de la lectura de libros, sea por virtud de hashish. Be it through, you know, Beatles. de los Beatles. You know, I think more institutionalized or organized Buddhism only came to like America. I don't know. I'm not so sure these things. Somebody has to really do some research on this. Maybe like in America, like United States. Um, maybe it was during the Vietnam War or something because of the Vietnamese refugees. They may have brought something. Y dice bueno pero el budismo más institucionalizado más organizado quizás llegó a América eh, después de la durante o después de la guerra de Vietnam no al dice alguien debe investigar esto. Okay, so here you need to now think this. As much as it's so beautiful and romantic and touching and all of that. Y entonces tenemos que pensar sobre esto y saber de esto, porque si a pesar del hecho de que le parece muy romántico y muy conmovedor eh, y, y por el mismo hecho de que ocurre tan al azar, no siente que no hay una buena introducción al budismo. And also, I think there's a lot of this Himalayas, exotic, Shangri-La. You know. Himalaya, exotic, Shangri-La. And mythology. La mythology. And I have a feeling that it's also the endangered speciesness of Tibetan stuff. <laughs> Y tiene la sensación de que también todo este cuento tibetano está en la lista de, de la especie en extinción. Y por supuesto, los políticos han utilizado eso. Los políticos de ambos lados han utilizado esto. Porque ellos tienen su propio objetivo o fin. but for the first time i think this exotic is exotic romantic tibetan tibetan whatever culture tradition and especially tibetan lamas for the first time maybe it's getting deconstructed which is good really good finally maybe buddhism is having some chance to sort of Struggle outside of the Tibetan sort of cocoon. Y le parece bien que por fin esta cultura exótica, si bien romántica tibetana, esta cultura, esta tradición, está por fin comenzando a ser deconstruida. Y esto le parece muy bueno, realmente bueno. Y siente que por virtud de eso quizás el budismo...

Y dice porque tenemos que entender que es inevitable que una cultura siempre va a boicotear la esencia del budismo. Um, you know, if you go to, I mean, how many Tibetans in Tibet before the 1950s must have had the name Padma? Dice cuántos tibetanos en el Tíbet antes del 1950 habrán tenido el nombre Padma? Guru Padma, Sambawa, ahora Padma, this, Padma, this. So many people have the name Padma. Guru Padma, Sambawa, Padma esto, Padma lo, Padma lo otro. Todo el mundo tenía, muchas personas tenían este nombre Padma. Before 1950s, Tibetans have never even seen Padma. Padma means lotus. Lotus doesn't grow up there. You don't know what that is. Actually, there are young Tibetans who are not, a, not, not, not Buddhist. They are like. Tibetan atheists, let's say, they sort of say that Buddhism really destroyed the Tibetan culture, which I have a sympathy. I have a little bit of a sympathy with them. Y porque incluso hay jóvenes tibetanos que no son budistas, son como tibetanos ateos, y de hecho reclaman que el budismo destruyó la cultura tibetana. Y él siente alguna empatía hacia esas personas. Puede entenderlo. Like. A por ejemplo, el nombrar a los bebés. It's all so strongly La influencia budista es tan fuerte. Y el budismo viniendo de la India tiene tantos aspectos de hinduista, ¿no? For instance, you know like Tibetan names. Por ejemplo, los nombres tibetano, la Karma Norbu. Por ejemplo, Lama Norbu. Norbu. It's such a Sanskrit name which is which is you know, which Tibetan love it. Es un nombre tan sánscrito y a los tibetanos le encanta. Lama Tsering. It's also Indian name. It's Indian, you understand? Lama Tsering también origen hindú. Uh, I think it's in Sanskrit. I think they call it Amar. Amar. Yen Amar. Things like Lama oh, Sherab. That's like a Buddhist through and through. Lama Sherab, Buddhisto de tomo y lomo. And stuff like this. You know, things like uh, even in the Tibetan temple, you go there and there's washing feet water. Y incluso cuando vamos a un templo está el agua para lavar los pies. Tibetans don't take bath before, los tibetanos no before. se bañan. <laughs> They don't wash their feet every day. No se limpian los pies todos los días. This is the Indian stuff. Esto viene de la India. Culture always have an influence. Por lo tanto, la cultura siempre tiene una influencia. Okay, now going back to what I, what did I say before? You know, the West. There's so much romantic about Tibetan Tibetan culture, Tibetan lamas, this, that, which is now maybe beginning to fall apart. But here we have to be careful that your scientific, rational, liberal, I don't know, secular, that kind of doesn't get into Buddhism. Because that's not going to help. Entonces, eh, todo este aspecto romántico sobre la cultura tibetana, los lamas, esto y lo otro, siente que recién ahora quizás va a comenzar a deconstruirse. Pero por lo tanto debemos ser muy cuidadosos que nuestro pensamiento científico, racional, liberal, eh, secular, no... entre en el budismo porque eso no va a ayudar. and you know i'm sure people will bring in their habitual tendency and hang-ups but those who care about the authentic buddha dharma we have to always watch that out watch out and tibetan many tibetan scholars and Y entonces, por supuesto, que vamos a traer nuestras tendencias, nuestras ideas pre preconcebidas. Entonces, aquellos que realmente les importa el auténtico Buda Dharma, debemos tomar cuidado de eso. Y eso es algo que caracteriza a los a los maestros tibetanos y su práctica, donde realmente han hecho eso, y eso es un gran signo, esa precaución, ese cuidado. Mm. Sí, tenemos que cuidarnos de esta... Distinguish between Tibetan culture and Buddha Dharma. Hacer la entre la cultura tibetana y el Buddha Dharma. And I don't know. This is kind of I'm, I'm nervous to tell you these things, but. Um, y entonces dice se pone un poco nervioso de decirnos estas cosas pero dentro de sus propias comunidades los tibetanos realizan cosas bastante sofisticadas son bastante sofisticados Ah you know for instance like uh, this very institutionalized and choreographed uh humility. Por ejemplo esta humildad muy institucionalizada coreografiada esta humildad. Don't be naive you can fall because it it looks so beautiful. Pero no debemos ser tan inocente no debemos caer tan ahí porque se ve muy hermoso. It's yeah, it's just so beautiful, you know. Um, you know, body gesture, you know, stuff like this. <coughs> mm. Also, maybe this is generally Asians, but definitely within the Tibetans, What they think they don't say like Germans they don't. <laughs> Entonces dice esto puede que sea algo asiático, pero definitivamente tibetano. Dice lo que piensan, ellos no lo dicen, así como los alemanes quizás No dicen lo que piensan. I think it has its lot of reasons. You know, it's a it's it's a small society survival kit, you know, the you know in order to survive within a certain society you need to know this this kind of you know way to live Like that like me myself i have to admit as soon as i'm in that kind of circle i do it too <laughs> Entonces dice, claro, porque hay que tener un cierto cuidado dentro de una sociedad pequeña, es como un kit de sobrevivencia, tenemos que saber cómo manejarnos dentro de esta sociedad para poder vivir dentro de esa. Y dice, personas como yo, en el momento que entro, también lo hago. Y realmente esto es parte de ser inteligente. you have to be really um, first of all before even being savvy to be with the guru Y dice porque primero que nada, antes de ser inteligente o perspicaz, o astuto o sensato para estar con el gurú tenemos que ser tal para encontrar al gurú. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo somos inteligentes al respecto de esto? This is where you have to be watching your naivety. Y aquí es donde tenemos que estar atentos a nuestra inocencia. The throne, the titles and all the paraphernalia of trumpets and all of this should not influence you. Porque el trono, los trajes, toda la parnafernalia de las trompetas, el sonido no debe influenciarnos. And if you look at the Tibetans, what they do, what they do also, there's a lot of, what do you call it, a lot of act acting there. You have to be watching out these things. Y también tenemos que estar atentos a lo que hacen los tibetanos. Mucho de lo que hacen ahí hay como una puesta en escena, y tenemos que permanecer atentos a eso. Una actuación. En unos 10 I'm going back to India and be with the Tibetans. I don't know what they will think telling you all 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 these things. se pregunta qué le van a decir cuando vuelva a Bután o a India que no esté diciendo todas estas cosas. This is a complicated man. You know, okay. You can always have a you can you can find someone who can teach you philosophy in easy to kind of find that out whether the person has studied or not and you even now the you know many monasteries they even have degrees and you know those diplomas <laughs> printed yeah Entonces dice porque siempre podemos encontrar a quien nos enseñe filosofía. Esto es fácil. Podemos averiguar. Incluso muchos templos ahora tienen eh, programas, nos dan un diploma, estas cosas. Pero aquí no estamos hablando de un erudito que nos pueda enseñar. Eso es fácil. talking about a guru, right? The Estamos hablando de Guru, el maestro. And because of the sort of the cultural cultural influence, we tend to, ah, oh, I want to go to Kathmandu to find the master. First you narrow down to Kathmandu. You know, narrow it down to Kathmandu first. Entonces, Or anywhere, it doesn't matter, Bodhgaya. Entonces, por esta influencia cultural tendemos a decir, ya tengo que viajar a Katmandú para encontrar un maestro. Entonces nos dirigimos ahí a Bodhigaya. And I have never met anyone yet who have now arrived in Kathmandu looking for searching for guru who said, "Okay, this morning I'm going to look for a guru" and they go to a prostitute house. I've never met entonces nunca he conocido hasta ahora a alguien que diga voy a Katmandú a encontrar a mi gurú y despierto una mañana, bueno voy a encontrar al gurú y parta a una casa de prostituta. No ha conocido a alguien así. A pesar del hecho que en la historia, que en su historia, en la historia del budismo hay tantas tales historias como esta. ¿Sabes? El gran como el gran maestro Sarah. Era como el, el, el decano de la Universidad de Nalanda. Es algo muy grande. Presidiendo sobre muchos, muchos monjes. Él mismo un gran erudito. very very well versed with all the buddha you know philosophy bien versado con toda la filosofía del buda not happy with what he had learned y descontento no aun contento con lo que había aprendido he quit the job renunció su trabajo and look for you know went out to look for the guru y salió en busca del guru and he found this woman part-time sort of a prostitute, part-time arrow maker. see, stuff like this is a, it's a, all, all romantic. It's, it's, we talk about these things, but we have built this.

Food for thoughts. Y nos está compartiendo todas estas cosas para que nos dé para pensar. No, I, you know, there is no no institute where people graduate to become a guru. That's difficult. It's very personal, so personal. Porque no hay ningún instituto donde las personas se gradúen para convertirse en guru. Esto no es así, es algo tan personal, tan difícil. Not only in the Vajrayana, actually even in the Mahayana. no, solo en el Vajrayana, sino también en el Mahayana. I think, if I'm not wrong, the great Japanese Zen master Y si no se equivoca el gran maestro. He went to China to learn fue a China a aprender Zen, budismo Zen. You know, and he went to a monastery. He fue un monasterio. I think he ended up learning all his teachings. He's from this cook, monastery's cook. Y cree que terminó aprendiendo todas las enseñanzas del cocinero del monasterio. So, you know, he was savvy. él fue astuto, fue inteligente, fue sensato. I think these things I think if you if you hear these things it may give you food for thoughts so that's why I'm telling you let's take a break. Y no comparte estas cosas porque siente que esto nos puede dar para pensar entonces vamos a tomar un break.